Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de las principales noticias registradas hasta el momento. El Gobierno Nacional reglamentó el funcionamiento de la aplicación Uber y de sus carros. Pueden prestar el servicio las empresas de transporte nuevas o que se habiliten para eso, y para ello deberán contar con plataformas tecnológicas propias o que la contraten con terceros. Además, tendrán unas condiciones exigibles tanto para las empresas nuevas como las que se habiliten existentes, en condiciones de capital superiores a las que hoy tienen las empresas de taxi, en un porcentaje del 30% adicional. Continuemos con este tema, porque aunque algunos taxistas dicen que no fueron representados en el proceso y siguen protestando por la presencia de Uber, otros se mostraron conformes con la medida del gobierno. Positivamente sí, se me hace que es un paso adelante en la dignificación, en la optimización de la prestación del servicio público, y es una gran oportunidad para todos aquellos conductores y propietarios que desean avanzar dentro del taxi, dentro de la misma modalidad, para tener una mejor calidad de vida. Eso depende más de los mismos transportadores que de las empresas. Entonces, aquellos que hacen muy bien la tarea, creo que tienen una merecida oportunidad de tener un paso adelante dentro del mismo transporte público, sin migrar a ningún acto irregular. Continuemos con las noticias, porque un grupo de indígenas del Cauca llegó hasta Bogotá para pedir la liberación de su líder Feliciano Valencia, preso por haber retenido a un militar durante una protesta. Los indígenas se hallan concentrados en el Coliseo del Campín. Bueno, nosotros pedimos dos cosas en concreto. La primera, queremos preguntarle al gobierno nacional cuáles son las garantías para la movilización social de este país, puesto que en este momento tenemos condenado al compañero Feliciano Valencia a 16 años precisamente por el tema de la protesta social. Continuamos con noticias internacionales. En un acto que tiene alborotada la diplomacia mundial, Turquía derribó un avión ruso que violaba su espacio aéreo. El avión volaba cerca de la frontera con Siria y, según Turquía, ignoró 10 advertencias que le hizo la torre de control. Los dos tripulantes del avión lograron dispararse, pero se desconoce su paradero. Según la agencia rusa Sputnik, en la región donde cayó el avión no hay presencia del ejército islámico, pero sí de otros fundamentalistas parientes de Al-Qaeda. Tras este incidente, ambos países intercambiaron frases subiditas de tono. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el hecho como una puñalada por la espalda que tendría serias consecuencias en las relaciones de Rusia con Turquía. Según analistas internacionales, el incidente ocurre en un mal momento cuando los nervios del mundo están crispados por culpa del terrorismo de ISIS. Sigamos con noticias internacionales, porque la frontera entre Grecia y Macedonia está a punto de vivir una emergencia humanitaria. Más de 1000 migrantes se encuentran represados, pues no se les permite su paso hacia el norte de Europa. Un grupo de ellos inició una huelga de hambre y algunos se cosieron la boca. Ya se han producido escaramuzas con la policía. La situación se agrava por la culpa de las temperaturas cada día más bajas. Tanto Macedonia como Croacia y Serbia han implantado la política de solo dejar pasar a provenientes de países en guerra. Los grupos de derechos humanos han criticado esa posición, diciendo que el asilo debe depender de las condiciones de las personas y no de su nacionalidad.